cuando se viene el plantel de Real Potosí y remata el arco, golazo. ¡Gol! Sí, Potosí. De Real, señoras y señores. Un zurdazo tremendo desde la banda izquierda. Le pegó Bran Cabrera, señoras y señores. El zaguero central se tuvo fe. El zurdazo que fue al arco estaba adelantado. Moreira se adelantó demasiado. Lo colgó la pelota, damas y caballeros. Se mete en las redes del conjunto de Bolívar. Y en el minuto 34, señoras y señores, Real se pone arriba. Está ganando 1-0. Cabrera lo hizo para el plantel potosino. Tocando para Callejón, gana metros en acción el plantel de Bolívar y está en terreno de Real Potosí. Vino el esférico para Saavedra. Saavedra se juntó con el Conejo, quedó habilitado. Se viene el Conejo Arce hacia el área. Gambeteaba el Conejo Arce, hizo la bicicleta, el centro que tiró hacia el área. Mercado, el balón adentro, gol. ¡De la academia, señoras y señores! ¿Y de qué manera llega la igualdad? Un autogol de Tordoya, increíble. Lo presionaron, está bien. Llegó el Conejo Arce por la última línea, tiró el centro. Y Tordoya, supongo que quería dejar el balón a su portero, porque no la sacaba siquiera del campo de juego. Terminó definiendo como el mejor delantero de Bolívar. Los delanteros que no hacían goles, y Tordoya, en serio, increíble. En el minuto 9 del partido, igual a la academia. ¿De qué forma? Tordoya en contra, señoras y señores. Ahora el partido está 1-1. Tordoya lo hizo para Bolívar. Se viene Bolívar con Saavedra. Le canto el segundo. Sí. Gol. De la academia. Y a una jugada rápida, señoras y señores. Y a los Saavedra. Se mete Erwin al área, damas y caballeros. Se descuida la última del plantel de Real. Se duerme en realidad el plantel potosino en la última. Y en el área define muy bien esta vez. Junto al palo izquierdo, señoras y señores, el rostro del piso. Ante la salida de Miguel Mercado, una jugada rápida de Saavedra para que en el minuto 15 lo dé la vuelta al plantel de Bolívar. Canta hincha de la academia. Se pone arriba Bolívar. Le gana Real Potosí 2-1. Lo hizo Saavedra. Va a levantar el centro Gómez. 27 minutos de espalda. La preferencia. Viene el centro arriba. No marcó Bolívar. Gol. ¡Gol! Sí, Potosí. De Real. Y el verdugo de Bolívar se llama Cabrera, señoras y señores. El centro del Maxi Gómez y Cabrera, que aparece entre los centrales, que marcan bien. Se desconcentra Bolívar y mete un frentazo tremendo sobre el portero. En el minuto 27 lo vuelve a poner en circunstancia extrema Bolívar. Real ahora le iguala el partido. Real 2, Bolívar 2. Cabrera lo hizo. Buen cambio de frente de Callejón, la tiene el Conejo Arce. Buscó a su compañero, lo encontró Castellón en el área. Tapó el portero Pereira, gol. ¡Gol! Sí. De la academia. Gran remate de Castellón, señoras y señores. Rebote Mercado y quedó habilitado Pereira Díaz, señoras y señores, para mandar a guardar en el minuto 30, cuando la tribuna se preocupaba, el hincha, cuando comenzaba a mascarse las uñas el hincha de la academia, veía que su equipo no jugaba del todo bien. Aparece lo letal que tiene Bolívar, su ataque, señoras y señores. Callejón, el Conejo, Castellón y Pereira. La termina la jugada en el minuto 31 para ponerse otra vez arriba, para ganar el partido 3-2 al plantel de Real.
justo en el momento llega Pereira, gana Bolívar 3-2, lo hizo Pereira Díaz. Y el balón que traslada para Gallardo, la perdieron los hombres del Real Potosí, se viene Bolívar, la tiene en la academia, se viene con el hombre de la camiseta 17, es el conejo, sí. Gol, de la academia, y comienza, señoras y señores, a cerrar el partido. Y el conejo que se pone la máscara de la Casa de Papel, la máscara de Dalí, señoras y señores, para celebrar junto a su hinchada, que comienza a aplaudir a su equipo. Un primer tiempo que no fue de los mejores, pero una segunda parte, como la academia tenía acostumbrado en el primer semestre al hincha, que lo aplaude, que canta a su equipo. Está ganando la academia en el minuto 39. El capitán lo hizo. Bolívar 4, Real Potosí 2. Arce lo hizo. El conejo que va a buscar a Callejo nuevamente, el balón por el medio para Saavedra, el que llega a tocar la pelota es Saavedra, el que se abre es Bejarano, se viene por el quinto, Bolívar el centro para el quinto, sí, Castellón se bautizó, ¡gol! Sí, de la academia. Y el bailecito, señoras y señores, que se esperaba, el de Vladi Castellón, que termina una muy buena jugada de Bolívar en el minuto 48 para liquidar el partido, para no dejar ninguna duda. El quinto de la academia cae ante el delirio de su público y comienza a encaminarse Bolívar y comienza a enderezar su camino. El plantel de Bolívar termina goleando a un duro Real Potosí aquí en la ciudad de La Paz en el minuto 93. Castellón lo hizo. Y en este momento el árbitro termina con el partido, señoras y señores. Se pone de pie el público de Bolívar y comienza a aplaudir a su equipo. Terminó el encuentro con victoria celeste. Terminó goleando, señoras y señores, el Real, que en el primer tiempo lo había complicado. 5-2 gana la academia aquí en Miraflores. Y el próximo sábado subirá a la ciudad del Alto para enfrentar al plantel de Always Ready. Cayó de pie de todas formas el conjunto de Real Potosí, que en su próxima presentación, el plantel de la Villa Imperial, deberá jugar en condición de visitante frente a Guavirá. Señoras y señores, se ha terminado el compromiso. Bolívar 5, Real 2.